Muy bien por Cata. Estos matrimonios no particulares solamente me deja una inquietud, ¿no? Blanco, rojo y el azul no lo veo por ningún lado, sobre todo que el azul está tan de moda en estos días. Pues por lo menos en Colombia, en el tema del fútbol, ese azul también prevalece. Hay que decirle a los chinos. O si no, también tengo aquí un bogotano que vamos a ver si es de azul o rojo. Lo que sí sé es que las rayas las tiene clarísimas. Camilo Box, que está hoy entrenando. Cami, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Muy bien, sí, señor. Viste que estaba hablando del azul y el rojo. Muchas veces yo me voy con la china, rojo. Sí, pero lo veo grave, ¿no? Pues en este sí, no hablemos mucho ahí de fútbol, ¿no? Un poco. Sí, un poco. Pero hablemos más bien de la fábrica de las rayas. Camilo nos está acompañando aquí en la ciudad de Miami. Como ustedes saben perfectamente, es un gran entrenador, lleva muchísimos años en su compañía y a título personal, pero ha venido ahora con este gran proyecto que se llama, wow, las fábricas de las rayas. Fábrica de las rayas. Camilo Box. Eso no tiene nada que ver con cebras, ¿no? No, no, no. En absoluto. Nada. Y sobre todo con... Cuéntanos un poco de qué se trata bueno, este bonito proyecto. Bueno, es un proyecto que empezó entrenando a casi todas las chicas en la ciudad de Bogotá. Ese proyecto está en la ciudad de Bogotá. Donde preparábamos mujeres en sus casas. Este 2019 le dimos la vuelta a este proyecto para tener tres puntos, tenemos cuatro puntos en este momento de entrenamiento, gimnasios especializados para las mujeres. Un espacio armonioso, muy chévere, donde van a haber muchísimos resultados solo para las mujeres. Qué bueno. Ahora, este proyecto nace básicamente porque yo tengo entendido que tú eres una persona que has entrenado a varias celebridades, especialmente en Colombia, si no estoy mal. Tengo por ahí a Fanilú. Preparamos a Fanilú. A la esposa de Juanes, a la Chechi. La Chechi, a Mayida Isa. A Mayida Isa, o sea, por tus manos han pasado grandes celebridades. Y uno las ve y son, como decimos en Colombia, un lulito. Divinas. Perfectas, lindas, divinas, ¿no? Divinas, rayadas. 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 La pregunta la tengo que hacer por lógica y es... Más las niñas son juiciosas que los hombres y por eso digamos que inclinas tu especialización a entrenar más mujeres que hombres. Ese es un proyecto, Hernán, muy bonito porque es un proyecto que ha enfocado en la salud más que todo de las mujeres. Y va conectado a salud con un buen entrenamiento medicinal y entrenamiento funcional. ¿De dónde viene la fábrica de las rayas? De ese concepto de la mujer que, de Colombia que siempre dice yo quiero tener rayas en mi cuerpo, quiero estar marcada y de ahí nace esa idea, claro, la fábrica de las rayas. Buenísimo. Ahora, la pregunta del millón, ¿la fábrica de las rayas tiene alguna condición de edad? ¿Tiene que tener cierta mínimo máximo de edad para que esté en tus manos? Hernán, como es un entrenamiento enfocado en la salud, pueden entrenar niñas desde los 8, 9 años hasta niñas de los 70 años. ¡Wow! Y las diferencias, obviamente, me imagino que es un poco en la capacidad, la fuerza, el tiempo. Sí, son nos especializamos en entrenamientos personalizados y en nuestras sedes tenemos alumnas de 60, 70 años. También hacemos rehabilitación para las mujeres que vienen lesionadas de, no sé, algunos entrenamientos un poco más agresivos. Sí. Nosotros nos especializamos en salud. ¡Qué bueno! Ahora, estos temas asociados a un buen fitness y sobre todo a este tipo de entrenamientos, ¿tienen de alguna forma, digamos, un tutorial de carácter alimenticio? O sea, para tú poder hacer y lograr resultados, ¿le das consejos a las mujeres de qué comer y no comer? Bueno, sí, claro, esto viene de la mano. El buen entrenamiento con una buena nutrición. Nosotros tenemos una nutricionista que vive aquí en la ciudad de Miami. ¿Ah, sí? Y nos ayudó con los temas de nutrición. Claro. Y regularmente, ¿qué es lo que más les aconsejas a todas las mujeres cuando inician, por ejemplo, esa mezcla entre hacer ejercicio y comer bien? Y una buena nutrición. Sí. Más que todo es empezar progresivamente. Ya. Que hagan sus cambios alimenticios progresivamente y no de una porque se van a enfermar. Fijo, se enferman. Claro, pero los cambios cuando tú hablas es que omitir un poco más las grasas, omitir un poco la sal, los dulces. Paso a paso. Eso se hace un progreso paso a paso. Ya. Y lo van sintiendo con un buen entrenamiento. Okay. No se puede hacer un cambio totalmente brusco porque la persona se va a enfermar. Claro. Ahora, el tema del millón es que dirán, bueno, wow, si Camilo es uno de los excelentes mentores de influenciadoras y de celebridades, pues eso debe costar un jugo de plata. Yo me imagino que tú también en tu proyecto, porque tienes varios locales en Bogotá, le das la posibilidad que el público convencional, a las señoras común y corriente, vayan y puedan adquirir unos paquetes pues, sí, más sensatos. Hay paquetes de... No, todas las mujeres pueden entrenar. Eso es excusa. Todas no son precios elevados. Sí, nada. Sí, todas sí. Las mujeres pueden entrenar. Claro. La recomendación tú para una mujer de verdad, para que pueda ser parte de los elementos, o digamos un símbolo de la fábrica de rayas, es ir regularmente en la semana, ¿cuánto tiempo y con qué periodicidad? Bueno, si es una señora, puede empezar tres veces por semana, dos, tres
tres veces por semana. ¿Cuánto tiempo en cada 30 minutos, 25 minutos. La segunda semana vamos aumentando la intensidad. Para las chicas que ya llevan un entrenamiento y una secuencia de entrenamiento más fuerte, sí, pues se les recomienda los 5 días a la semana. Wow. Y descansar los fines de semana, que es lo recomendable. Parte de tus proyectos con la empresa es expandirla, abrirla aquí en Miami, aquí en Miami, rayar a todas estas latinas. Sobre todo estas latinas que claro tanto que necesitan, sí. Y tú sabes que aquí el tema entre la alimentación, el ejercicio es fundamental. Y qué rico sería tenerte prontamente aquí con tu fábrica de rayas. Y ojalá muy pronto también rayar a Hernancito, ¿cómo no? Sí, claro. Bueno, ahí vamos, ¿no? Pues están un poquito embolatadas porque las rayas quedan como hechas con un niño de 3 años, pero ahorita trataremos en algún momento. Qué chévere, Cami, tenerte aquí. Y sobre todo, por favor, indícale a todos nuestros televidentes cuáles son tus redes sociales. Bueno, muy fácil. Instagram, CamiloBox_. Ahí pueden encontrar mucha información, consejos, tips, truquitos, de todo, para todas nuestras mujeres latinas aquí en Miami y en Colombia. Maravilloso. Pues ya sabes, mira, Cata está por allá en la China y Vietnam. Se perdió de esta entrevista, de donde seguramente hubiera dicho, Camilo, yo lo quiero para tener más rayas, pero bueno. Cata, para la próxima entrenamos. Exactamente. Y a ustedes prepárense porque en instantes regresaremos con más información, con más notas al estilo de Trendeando. Ya volvemos. ¿Les gustó esta entrevista? Bueno, pues si les encantó tanto como a mí, sencillísimo. Suscríbanse a nuestro canal en YouTube y también compartan este contenido para que más personas se unan a nuestro mundo de Trendeando.